El pasaje bíblico de hoy, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jero Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos y hermanas en Cristo, continuando con la prédica pasada, hoy proseguiremos explicando la forma en la que se debe guardar santo el día del Señor. Ya les dije que el día domingo no deberán realizar ningún tipo de trabajo secular. Más bien, ese día deben asistir al culto en su iglesia y adorar a Dios. Así estarán guardando el día del Señor. El domingo es el día en el que se glorifica a Dios y se es partícipe de ese descanso espiritual como pueblo suyo. Sin embargo, en este mundo cambiante, hay algunos cristianos que deben trabajar el domingo. Hermano, si en verdad desea guardar el día del Señor en toda circunstancia, Dios verá la sinceridad de su corazón y le dará la forma en la que podrá hacerlo. Si en su actual situación hace su mayor esfuerzo de acuerdo a su medida de fe por guardar el día del Señor, entonces no habrá desobedecido ese mandamiento. No obstante, lo que más le importa a Dios es que crezca en su nivel de fe hasta que llegue a tener control sobre sus circunstancias. Por ejemplo, Daniel y sus 3 amigos habían sido exiliados en un país extranjero. Sin embargo, a pesar de ello, guardaron los mandamientos de Dios. No comieron alimentos que Dios había prohibido ingerir a su pueblo. Como en verdad confiaron y amaron a Dios, no les importó las circunstancias que debieron enfrentar. No obstante, como ya dije, hoy en día el mundo ha cambiado mucho y cada uno afrontará sus circunstancias de acuerdo a su propia medida de fe. Por eso, Dios toma en consideración algunos casos de excepción. En este punto, debo ser bien claro, este tipo de excepciones o justificaciones ante Dios solo y únicamente se aplican, repito, solo y únicamente se aplican si en verdad tiene el deseo de guardar santo el día domingo al Señor. Si mal entiende a propósito esta prédica y no guarda santo el día del Señor porque no quiere hacerlo, eso más bien será una maldición para usted. Retomando el mensaje, el general Naamán era un gentil, es decir, no era judío. Sin embargo, Dios lo sanó de la lepra que padecía por la actitud sincera de su corazón. Luego de sanar y antes de volver a su país, le pidió al profeta Eliseo en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 17 y 18, lo siguiente, y dice así:
Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Hermano, como Dios lo había sanado de la lepra, Naamán había determinado en su corazón servirlo solo a él. No era una decisión fácil de tomar, teniendo en cuenta las circunstancias que rodeaban al general. No obstante, tal era el anhelo y el deseo de su corazón que incluso se llevó a su país un puñado de tierra de Israel para usarlo como recordatorio cada vez que adorara a Dios. Sin embargo, como era un siervo de confianza del rey de Siria, tenía que entrar al templo de Rimón, es decir, a un templo de un dios pagano para adorar en él. Y como el rey se apoyaba en el brazo del general, Naamán tendría que arrodillarse junto con el rey en ese templo. El general tenía esa inquietud. Naamán deseaba tener una conducta irreprochable ante Dios, aún en una situación donde no le iba a ser fácil guardar el mandamiento de Dios. Así que pidió por su misericordia. Dios sanó a Naamán porque sabía que el general lo iba a servir con esa clase de corazón. En esos tiempos, incluso entre el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, había muchos leprosos. No obstante, Dios no sanó a ninguno de ellos, pero sí lo hizo con un gentil quien no conocía a Dios. ¿Sabe por qué? Fue porque Dios sabía que el corazón de Naamán era bueno y recto y que una vez que conociera la verdad, la obedecería. Hermano, si desea que Dios lo ayude a salir de alguna dificultad, sea financiera, de salud, familiar, etc., primero vea la clase de corazón que tiene. Espero que su corazón pueda ofrecer este grato aroma a Dios sin importar la situación que esté atravesando. Entonces, Dios, de acuerdo a su medida de fe, le dará una forma para que guarde santo todo el día domingo para el Señor. Y además, lo fortalecerá para que dedique completamente ese día a Dios. Así alcanzará la plenitud de la medida de fe. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, obedeciendo la voluntad de Dios y guardando sus mandamientos, reciba la más completa y total bendición del Padre. Hermanos, en segundo lugar, para guardar santo el día del Señor, deberá santificar o mantener puro su cuerpo y su corazón. El día del Señor es el día en el que viene ante Dios Padre y ante el Señor. Dios y el Señor son santos, y el día domingo lo deberá apartar y dedicar santo al Señor. Dios lo bendecirá si guarda santo su cuerpo y su corazón todo el domingo para el Señor. La mayoría de ustedes ya saben esto y vienen el domingo a la iglesia manteniendo su mente, su cuerpo y su corazón puros para Dios. El sábado, es decir, un día antes del día del Señor, usted deberá limpiar su casa, lavar su ropa y hacer todo lo que tenga que hacer preparándose para el día domingo. Deberá, asimismo, alistar su ropa para el domingo, lavarla, plancharla, etc. Si limpia su casa y su apariencia, su mente y su corazón se renovarán. Los judíos llamaban al día anterior al día de reposo como el día de preparación. Incluso si tenían que viajar a un lugar distante, retornaban el día de preparación y guardaban el día de reposo. Debe imitar esta actitud de prepararse previo al día domingo, es decir, poner en el centro de su vida y de su corazón el deseo de guardar santo el día del Señor. Si tiene ese anhelo por venir el domingo a la iglesia, se preparará lo mejor posible para ello. Igualmente, separará su diezmo y sus ofrendas de antemano. Hermanos y hermanas en Cristo, es importante santificar su entorno y su apariencia. Sin embargo, más importante es santificar su corazón. Para hacerlo, el día domingo, que es el día del Señor, no deberá participar en diversión o entretenimiento mundano alguno. Creo que
entre ustedes, los que guardan en forma perfecta el día del Señor, no verán televisión el día domingo. Tampoco concurrirán a reuniones sociales ni asistirán a ver partidos de algún deporte, al cine, etc. El día del Señor es el día en el que viene a la iglesia para recibir palabra de Dios, alabar y orar al Señor, compartir con hermanos en la fe y disfrutar de ese descanso espiritual. De ahí que, para guardar su corazón puro, es importante tener dominio sobre lo que ve y oye. Por eso, es primordial que permanezca el día domingo en la iglesia. También es recomendable que ese día no vaya a lugares de entretenimiento mundano, aun si no lo hace por propia iniciativa. Tal vez algunos hermanos que son nuevos en la fe podrían pensar que no es entretenido pasar todo el día domingo en la iglesia. No obstante, la pregunta que se debe hacer es si podrá disfrutar de descanso al participar en esas diversiones frívolas. Quizá lo pueda hacer por un momento e incluso podrá pensar que está descansando. Sin embargo, eso solo será momentáneo y la distracción desaparecerá pronto. Además, eso no solucionará sus problemas. Y lo malo es que, en algunos casos, esos pasatiempos podrán perjudicarlo, pero el gozo del verdadero descanso en el Señor le dará esa paz que viene de Dios. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14 nos dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una pregunta, hermanos: ¿cuántas bendiciones Dios le promete en su palabra si guarda santo el día del Señor? Muchas, ¿verdad? Por eso Dios bendice el día domingo. Hermanos, desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, he guardado el día del Señor y lo he hecho de acuerdo a su palabra, y ha sido para mí gozo y felicidad. He hecho de esto un hábito en mi vida. ¿Y saben algo? Es bueno. Por ejemplo, el sábado preparo todo para el día domingo. Alisto mi terno, mi corbata y todo lo que me voy a poner ese domingo. Lo mismo hago con mi ropa interior, calcetines y zapatos. Y cuando me despierto el domingo, me baño y me visto con la ropa limpia y planchada que he preparado el sábado. Nunca he dejado de hacerlo. El domingo jamás me he puesto la misma ropa que he usado el día anterior. Desde que aprendí que debía guardar santo el día domingo para el Señor, hice de esto un hábito y lo he mantenido hasta ahora. Y ya es algo natural en mí. Hermano, si guarda santo el día del Señor, Dios le dará un gozo que el mundo no se lo podrá quitar. Usted debería venir alegre a la iglesia. Si en verdad tiene fe y ama a Dios, debería venir contento a alabar a Dios y a escuchar su palabra. Todo su servicio a Dios, sea oración, alabanza, el hecho mismo de vestirse, su indumentaria, todo eso y todo lo que haga el domingo, deberá ofrecerlo a Dios como aroma grato, es decir, de todo corazón. Para mí, por ejemplo, no solo el domingo es el día del Señor, todos los días los consagro al Señor. Como tengo en mi corazón el gozo de su amor y de su misericordia, todos los días son para mí del Señor. Siempre estoy agradecido por todo y lleno de una dicha desbordante. Actualmente, muchos son los que sufren de depresión, de soledad y hasta de pena. Pregunto, ¿acaso todo eso no viene del corazón? Todas esas debilidades o deficiencias dependen de su corazón. Por eso Dios lo exhorta a desechar toda lujuria de la carne, todo deseo de los ojos y todo orgullo de la vida. Si se despoja de todo eso, siempre
estará gozoso, orará sin cesar y dará gracias en toda situación. Ya se los he dicho antes, en la medida en que corte con todo lo carnal o material de este mundo, Dios le dará gozo. Hermanos, el placer que le dan las cosas materiales es temporal y pasajero, pero si se despoja de esa atadura y esa obsesión de creer que solo lo material le dará felicidad, entonces el gozo de Dios vendrá del cielo. Tendrá una dicha que nada ni nadie se la podrá quitar. Yo vivo siempre en esta dimensión de gozo y agradecimiento a Dios y al Señor. No importa las pruebas que debe enfrentar, no importa lo dura que puedan ser las circunstancias, nada, escúchelo bien, nada podrá quitar de mi corazón el gozo y el agradecimiento que le tengo a Dios y al Señor. Yo sé que para muchos les será muy difícil entender y menos imitar mi forma de vida. Yo dejo todo de lado, cualquier cosa, con tal de llegar a un mayor conocimiento de la gracia y del amor de Dios, es decir, a un mayor nivel del Espíritu. Mi único interés es el avivamiento mundial, despertar a este mundo de su letargo espiritual. Es dar a conocer al mundo entero a Dios y al único Salvador y Redentor, al Señor Jesucristo, mostrando un mayor poder. Es mostrar a través de evidencias palpables que la Biblia es la única verdad, la palabra de Dios. Es glorificar más a Dios y extender su reino en esta tierra. Es sanar a todos los que padecen de alguna enfermedad. Mi corazón y mis pensamientos se enfocan solo en esto: enseñar a todo el mundo que deben dejar de pecar. Incluso cuando estoy solo, me siento feliz. La mayor parte del tiempo la paso en mi habitación solo, orando a Dios, y me siento feliz. Mi mente no se ocupa en algo más, sino solo en Dios. No presto atención a algo más. Y mientras más cerca esté el día del retorno del Señor, más tiempo quiero destinarle a Dios. Quiero que me dé más sabiduría para servirle más y mejor. Siempre pienso en esto. Repito, para mí todos los días son del Señor. Amo a Dios y amo a las ovejas que Él me ha dado para cuidarlas y pastorearlas. Amo mucho a las ovejas de Man Ming. Les digo algo de todo corazón. Aún si no los veo todos los días, todo el tiempo siento que están conmigo. Pienso siempre en ustedes. Oro por cada uno de ustedes. Y al hacerlo, mi corazón se llena de un gozo sobreabundante. Hermano, si piensa siempre en el cielo y en la Nueva Jerusalén, toda su mente estará enfocada en el reino de Dios y en cómo alcanzar su justicia. Y su corazón tendrá paz y gozo. Estará siempre feliz. Todos los días serán buenos para usted. No habrá día malo. Como les decía, si guarda santo el día del Señor, Dios le dará un gozo que el mundo no se lo podrá quitar. Si el domingo escucha la palabra de Dios, alaba y ora de corazón, Dios resolverá todo problema, pondrá paz en su espíritu y bendecirá su vida. Únicamente si Dios toma control de su vida, de su salud, de sus hijos y de su trabajo, su cuerpo, alma y espíritu podrán hallar verdadero gozo y reposo. Si guarda santo el día del Señor, su esperanza por la resurrección y por el reino de los cielos aumentará. Espero que aún los nuevos creyentes y los que nos visitan por primera vez puedan igualmente experimentar en sus vidas este gozo indescriptible. Ahora continuemos con el mensaje. Para guardar santo el día del Señor, deberá también guardar su corazón absteniéndose
de toda clase de mal. En Isaías, capítulo 1, versículo 13, Dios nos advierte lo siguiente: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hermano, Dios dice que no soporta a los que se llaman hijos de Él y viven haciendo lo malo. Yo entiendo la molestia de Dios. Cuando miembros de esta iglesia pecan, me siento muy triste. Para mí es difícil soportar ese dolor y esa pena. Mi corazón arde de impaciencia y de preocupación, pensando que en cualquier momento Dios llamará su espíritu e irán al infierno. Este es mi gran dolor. Y a pesar que muchos han congregado en esta iglesia por varios años y han escuchado la palabra, aún así no han cambiado. Su corazón sigue siendo el mismo. No diezman ni guardan santo el día domingo para el Señor. Me pregunto, ¿por qué pierden su tiempo en cosas vanas? Hermano, no tiene idea de lo feliz y dichoso que será si llega al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Dios lo bendecirá abundantemente y además, tendrá salud. Ya les he mencionado que el mundo espiritual es infinito, que no tiene fin. Como les decía, a pesar que asista al servicio del domingo, si discute o se enoja ese día, Dios no se complacerá con ello. También, si el domingo está deprimido y triste debido a ciertas preocupaciones materiales o se distrae por cualquier otra cosa, Dios no aceptará con agrado su adoración. Por eso, el domingo en especial debe estar alegre, gozoso y agradecido por todo. A pesar que esté atravesando por una situación complicada o difícil, deberá regocijarse y dar gracias con fe y por fe. ¿Sabe por qué? Porque el solo hecho de ser salvo es ya, de por sí, mucho más importante que cualquier otra circunstancia, por adversa que sea, en este mundo. Si guarda el día domingo para el Señor, Dios hará que lo imposible se haga posible y transformará toda situación para su bendición. Ahora bien, si usted es cristiano, siempre deberá estar gozoso y agradecido, no importa las circunstancias que deba enfrentar. Espero que todos guarden puro y sin mancha su cuerpo, alma y espíritu, en especial el día domingo del Señor, y así gocen de esa dicha y verdadera felicidad que les da la seguridad de ir al reino de los cielos. Amados hermanos, en tercer lugar, para guardar santo el día del Señor, deberá apartarlo, es decir, dedicarlo exclusivamente al Señor. Deberá asistir al culto del domingo por la mañana y al de la tarde. Hay algunos que vienen al primer culto en la mañana y luego van a trabajar o salen de paseo o a comer a algún restaurante. En realidad, no tendrían por qué trabajar ese día. Sin embargo, muchos lo hacen para ganar más dinero. Solo están guardando la mitad del día del Señor. En verdad, no están guardando el día del Señor, ya que no están obedeciendo completamente la palabra de Dios, que expresamente señala que ese día no deberá comprar, vender ni trabajar. Más bien, se estarán burlando de Dios. Desobedecen expresamente lo que Dios les dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que guardan el día del Señor a medias. ¿Se imaginan lo absurdo de esto? Hermano, se guarda o no se guarda el día del Señor. No hay medias tintas en este mandamiento. Y si hace lo que Dios le dice no debe hacer en su día de reposo, no habrá obedecido el cuarto mandamiento. Incluso hoy en día, los judíos guardan en forma estricta el día sábado como su día de reposo. Generalmente se quedan en casa. Incluso si por algún motivo
durante la semana tienen que viajar, procuran regresar el viernes para guardar el sábado y lo hacen antes de la puesta del sol. Guardan y apartan todo el día sábado para Dios, desde el ocaso del viernes hasta el atardecer del sábado. Hermano, ahora que ya sabe el verdadero significado del día del Señor, le pregunto, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Cómo lo va a guardar? Si el domingo únicamente asiste al culto de la mañana o al de la tarde y luego sale a trabajar, no estará guardando correctamente el día del Señor. Quizá algunos piensen que si asisten a los dos cultos el domingo, después pueden salir a trabajar. Hermano, a pesar que asista a ambos cultos el domingo, si no dedica el resto del día para Dios de la forma que a él le agrada, no podrá afirmar que ha dedicado santo todo el día domingo al Señor. Si durante el culto está pensando en lo que va a hacer con sus amigos después que finalice el servicio, lo más probable es que se duerma, bostece o cabecee durante la prédica. Por eso, guardar el día del Señor en forma completa es asistir a ambos servicios y escuchar la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Esto es, prestar atención a la prédica, y jamás deberá hacer algo que Dios prohíba ese día. Si lo hace, no estará guardando el día del Señor. Si está distraído durante el culto, no estará adorando a Dios. En otras palabras, no estará guardando el día del Señor. Si está adormilado o amodorrado o pensando en las musarañas sin prestar atención a la prédica, no estará guardando el día del Señor. Suponga que usted está hablando con alguien y cabecee de sueño o bostece. Preguntó, ¿no cree que eso sería de muy mala educación? Imagínese entonces si lo hace ante Dios. Hermano, ¿se imagina qué pérdida de tiempo si viene a la iglesia y no adora a Dios en espíritu y en verdad? Mejor si hubiera quedado en casa durmiendo. Una vez que viene a la iglesia el domingo, obedeciendo la palabra de Dios, aproveche esa gran oportunidad para recibir todas las bendiciones que Dios le concederá a todos aquellos que lo adoran de todo corazón por guardar el día del Señor. A continuación, veamos lo referido a la postura y a la actitud correcta que deberá adoptar ese día al adorar a Dios. Primero, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, no deberá llegar tarde al culto el domingo. Al menos deberá llegar a la iglesia 10 o 20 minutos antes del inicio del servicio y así calmar cualquier agitación en su alma y preparar su espíritu en oración para recibir la palabra. Una vez que empiece el culto, deberá seguirlo con atención y reverencia hasta que finalice con la oración de bendición. No deberá levantarse de su asiento en medio del servicio. Por cierto, los que sirven en la iglesia están exceptuados de esta norma. Hay hermanos que dejan sus asientos por alguna labor específica, como el conteo de los asistentes en cada culto o las ujieres que sirven y guían a los hermanos. Ese es su servicio y ministerio, por eso lo hacen. Ahora bien, y en esto quiero ser lo más claro posible, sin importar el cargo o el ministerio que tenga, deberá sí o sí escuchar la prédica y al término de la misma estar atento para recibir la bendición del pastor. Deberá concentrarse en el mensaje y no estar divagando con su mente. No deberá adormilarse ni dejarse llevar por la modorra. Deberá orar en el momento de la oración y durante la alabanza deberá alabar con todo su corazón. Otra cosa, no deberá venir al culto con las manos vacías, es decir, deberá preparar el día sábado el diezmo y su ofrenda a Dios y entregarlo con gozo y agradecimiento. Si hace todo eso y además viene bien vestido y limpio, interior y exteriormente, al culto del domingo podrá ofrecer ese grato aroma de adoración perfecta a Dios. Por ejemplo, es de respeto ante Dios quitarse el sombrero o la gorra en el culto. Por cierto, aquí no hay ninguno que use sombrero. Ahora bien, hay excepciones.
Por ejemplo, los que por razones médicas deben usar algún tipo de gorro en la cabeza. Estas son excepciones. Debe comprender esa clase de situación y no simplemente juzgar porque usted no conoce la razón por la que deben llevar puesto ese gorro. Es cierto que Dios se agradará más si su vestimenta es la más apropiada y correcta en el santuario. Algo que siempre deberá recordar es que para Dios, su santuario, es decir, la iglesia, es un lugar muy especial e importante, de mucho respeto. Levítico capítulo 26, versículo 2 dice: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Es decir, el santuario templo es un lugar santo. En el Antiguo Testamento, antes que se construyera el templo, los hijos de Israel adoraban a Dios en el tabernáculo, que viene a ser nuestro actual santuario, es decir, la casa de Dios. El santuario es la casa santa de Dios en donde Él habita. De ahí que, mientras permanezca en el santuario, deberá ser muy cuidadoso en cuanto a sus palabras y comportamiento. No deberá hablar groserías, gritar, ni hacer bromas. Tampoco deberá hablar de negocios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona lo que no se debe hacer en el templo de Dios. Los padres deben enseñar a sus hijos a comportarse dentro de la iglesia. No deben jugar ni correr dentro del santuario. La casa de Dios no es una guardería ni un lugar de recreo. Otro punto, el santuario deberá mantenerse siempre limpio. Son los líderes de la iglesia quienes deben dar el ejemplo en la limpieza del templo de Dios. Esto también incluye a todos los miembros de la congregación. He visto que muchos tienen sumo cuidado al estar en el santuario. Creo que ya ninguno come dentro del templo. Entiendan bien esto, por favor. El santuario no es un cine ni un local cualquiera. Hay una sala o recinto que destinamos para los bebés o niños pequeños en el que se podrá darles algo de comer para tranquilizarlos. Generalmente, cuando los bebés lloran, los podrán calmar dándoles un bocadillo. Los niños no se pueden controlar. Lloran cuando quieren algo. Dios no está en contra de eso. Sin embargo, fuera de ese lugar o recinto que denominamos cuna, no está permitido que se ingieran alimentos dentro del santuario, menos durante el culto, ni comer ni beber. Para ello, tenemos áreas especiales donde podrá comer y compartir alguna bebida. Así, mantendremos el santuario limpio. He visto que algunos tienen sus celulares prendidos y los ponen en la función de vibrar, y si reciben algún mensaje, inmediatamente lo leen y responden. No deben hacer eso. Si lo hacen, no estarán adorando a Dios en espíritu y en verdad. Durante el servicio, no deberán estar pendientes de alguna llamada de negocios ni de cualquier otra índole. Asimismo, deberán cuidar de todos los equipos, enseres, menaje, etcétera, que están en el santuario y que, por ende, son de Dios. Ya se los he mencionado antes y ahora se los repito. Todo, absolutamente todo lo que se encuentra en el templo es de Dios. Y los que usen esos aparatos o manipulen esos enseres u objetos deberán tener especial cuidado al hacerlo. Y si saca algo del templo, deberá solicitar la respectiva autorización del encargado responsable. No deberá hacerlo de acuerdo a su criterio. Reitero, todo lo que está dentro del santuario le pertenece a Dios. Es santo. Hermanos, espero que todos cuiden el santuario, esto es, la casa de Dios, mucho mejor que su propia casa. Así estarán mostrando cuánto aman a Dios. Eso mostrará su verdadero corazón. Los animo a que den un buen ejemplo manteniendo limpio este templo. Así, todo aquel que nos visite sentirá la presencia de Dios. Hermano, en la medida en que ame a Dios, en esa misma medida lo respetará y reverenciará. Digamos, solo como ejemplo, que usted confía 100% en Dios y que Dios también confía 100% en usted. Ahora bien, si usted dice que ama a Dios, ¿podría dejar de hacer algo que Dios le dice debe hacer por insignificante que sea? ¡Claro que no! Si en verdad ama a Dios, obedecerá hasta el más pequeño de todos sus mandamientos. Eso es amar a Dios. Jamás deberá faltarle el respeto a Dios.
Les doy un ejemplo para hacerlo más claro. Digamos que hay una pareja de casados que mantienen una buena relación. Ahora, ya no hay muchos matrimonios que mantengan una buena relación después de algunos años de estar casados. Ahora bien, si ama a su cónyuge, la tratará bien. El amor que no cambia viene del corazón. Es amor espiritual. No es una emoción cambiante. ¿O acaso vive con su esposo solo porque no le queda otra alternativa? ¿O solo porque tienen hijos? ¿O porque no tiene el dinero suficiente para iniciar el trámite del divorcio? Será una verdadera bendición si su amor nunca cambia. No obstante, en la mayoría de los casos, el amor carnal no dura mucho. Lo sé, porque he tenido que dar consejería en esa clase de situaciones. Los que en verdad respetan y aman a su esposa lo harán porque tienen amor espiritual. Ya hay muchas familias así en esta iglesia, y es porque han sido transformados por la palabra de vida. Hermano, si usted en verdad amara a su cónyuge, jamás la trataría mal, ¿cierto? Hermano, usted siempre debe usar palabras suaves y edificantes en su trato diario con su esposa. Sus gestos también deben ser suaves y amables. Eso mostrará su verdadero amor. Sus hechos y comportamiento deben ser afables. Así, su esposa recordará su buen trato y lo atenderá de la mejor manera. Le servirá los potajes que más le agradan. ¿O acaso cree que su esposa le dará algo que no le gusta? Me dirijo ahora a las hermanas. Suponga que a su esposo no le gusta el pescado. Ahora bien, ¿qué cree usted que su marido pensará si le prepara pescado? ¿Qué cree que le dirá? Como es miembro de Manmin y es bien educado, nada le dirá. Se sentará en la mesa tieso como una momia y comerá el pescado con todas sus espinas sin decir media palabra porque no querrá herirla. Pero usted no se conformará con eso, ¿verdad? Todavía tendrá la temeridad de preguntarle si le ha gustado lo que le ha preparado. Hermana, usted se supone sabe que a su esposo no le gusta el pescado porque ya se lo ha dicho anteriormente. Y si lo sabe, pregúntese, ¿por qué entonces le ha preparado pescado? Este es solo un ejemplo. Lo que quiero decir es que el verdadero servicio y amor es aquel que conoce y considera primero el corazón del otro. Es lo mismo con Dios. Deberá servir correctamente a Dios sabiendo primero lo que a Él más le agrada. Algunos no sirven a Dios porque no conocen su corazón. Sin embargo, deberán esforzarse por hacerlo. Y al obedecer su palabra, podrán servirlo correctamente. Cuando guarda el día del Señor, deberá hacerlo de la manera que Dios quiere y acepta. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos leer que Dios desea que lo sirvamos de todo corazón. Dios quiere que obedezcamos por amor. Y si así lo hace, no lo dude, hermano. Dios lo bendecirá, lo prosperará y lo guardará. Y además, le dará salud. Hermanos, el Señor Jesucristo no solo es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él nos redimió de la muerte eterna, nos salvó del infierno y nos ha dado vida eterna. Mi vida, su vida, nuestras vidas le pertenecen solo a Él. Nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra salud y dinero son igualmente de Él. Tal como le ofrece el diezmo completo a Dios, deberá, asimismo, al menos el día domingo, que es el día del Señor, ofrecerle su tiempo, su cuerpo, etcétera, al menos ese día. ¿No le parece?
Claro, sería mucho mejor si le dedicara al Señor no solo el domingo, sino todos los días de la semana, de lunes a sábado. No obstante, espero que, por lo menos, le pueda dedicar todo el día domingo al Señor. No es difícil. Es mi anhelo que, a partir de ahora, se determine a guardar completamente santo todo el día domingo como el día del Señor. Así Dios lo podrá bendecir abundantemente. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, durante el servicio del domingo por la mañana, Dios le dará la oportunidad de examinar la semana que ha transcurrido y los errores que ha cometido. A veces, durante los 6 días restantes de la semana, no habrá podido guardar su corazón como es debido y podrá haber hecho algo que no es del agrado de Dios. Sin embargo, si confiesa sus pecados a Dios y se arrepiente, es decir, deja de pecar, Él lo limpiará y perdonará con la sangre del Señor. Dios, como hijo suyo y como ciudadano del reino de los cielos, lo apartará y protegerá en este gozén espiritual. El maligno no lo podrá tocar. Además, al término del culto del domingo, usted recibirá la oración de bendición. Al guardar santo el día domingo del Señor y al recibir la oración de bendición, Dios lo protegerá y prosperará durante toda la semana. Asimismo, ese día domingo, su espíritu hallará refrigerio y se renovará a fin de prepararse para enfrentar la siguiente semana. Y si durante la semana, por alguna razón, es tentado por el maligno, como ha guardado el día domingo para el Señor, el Espíritu Santo lo ayudará a recordar la palabra que ha escuchado y en ese momento lo fortalecerá. Al alabar y orar a Dios, recibirá fortaleza y se recargará de poder espiritual para vencer toda tentación del mundo. Si de esta manera dedica cada semana el día domingo al Señor, gradualmente recuperará el carácter del Señor y la imagen de Dios. Isaías, capítulo 56, versículo 2, nos dice: «Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal». Hermano, guarde santo el día domingo para el Señor y no haga lo malo ese día. A Dios no le agrada que ese día venda ni compre. Y si lo hace o trabaja el día domingo, pregúntese si en verdad está dedicando todo ese día santo al Señor. Repito este pasaje en otra versión. «Dichoso el que obedece mis mandamientos y los cumple con fidelidad. Dichoso el que respeta el día de descanso y nunca hace nada malo». Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el día domingo guarde irreprensible, puro y santo su cuerpo, mente y espíritu, y así consagre perfectamente el día al Señor como verdadero Hijo de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo
el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil. Que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh,
십자가 내 몸에 벤 십자가